Hola, vamos a continuar con Persona 3 Golden 4 Golden. Mierda, Persona 4 Golden. A ver, cosas. No tengo una carta de rampaje, ni de coña. Lo más seguro es que no. A ver, que la estoy liando parda. Nos toca hacer mazmorra. La semana pasada farmeamos muchísimo y lo más importante es que tengo a Black Frost y está muy cheto, por cierto, con todas estas cosas. Y Marahidine, porque por qué no, la más cheta de fuego. Y tengo ampliar fuego, ampliar hielo. Tengo todos los elementos y tengo autosukukaja y carga mental. O sea que revienta una cosa loca. Pero hay un problema, que es que... Y bueno, ¿por qué tengo autosukukaja? Porque es para una misión de Margaret, que tengo preparada ya. Y sin embargo, la misión que tendría que hacer ahora, que es hacer un Gedón con rampaje, no la tengo preparada. Lo bueno es que con Ares puedo fusionarlo después. He estado mirando cómo hacerlas. Puedo hacer las tres siguientes misiones cuando suba de nivel a este Ares. Tengo nuevas personas, tengo nuevas habilidades, tengo nuevo de todo. Pero fusioné a Black Frost fuera de cámara y está cheto muchísimo. Porque esto es distinto que en Persona 3 absorbe hielo y fuego y repele oscuridad. No tiene debilidad, ni siquiera es débil a la luz, no es débil a nada. Y fuego y hielo no solamente no las refleja, sino que las absorbe. Me curan vida cuando me tiran fuego y hielo, o sea que está muy cheto. Y tiene carga mental, heredado de alguien, no me acuerdo de quién, creo que de Jack Frost. Y tiene ampliación de fuego que aprende él, ampliación de hielo heredada de Jack Frost también, de King Frost tiene carga mental, no me acuerdo. Pero el caso es que está muy cheto. Y eso es bueno. Pero bueno, pero mucho, mucho, y se va a ver ahora. Aparte hemos subido niveles, he cogido objetos creo que todos, o eso espero. Así que tenemos que avanzar ya, pero antes, como siempre, fusionar de forma aleatoria. Esto debería buscar, pero hay ciertas personas que no quiero perder. Dejarme antes de fusionar como un estúpido. Carga mental lo aprendió el mismo. Bueno, ¿qué más da? El caso es que está cheto. ¿Qué personas no quiero sacrificar? Porque ahora mismo tengo a Black Frost para magia. Todas las magias tengo de todos los elementos. Aunque luego necesitaría mejorar las Zio. O sea, Zio y Garu tiene las normalitas. Me gustaría mejorarlas porque este va a ser para jefes casi todos. Pero bueno. Ose para cuerpo a cuerpo, que no quiero equiparte, solo quería mirarte. Tiene carga de fuerza y tiene Atom Smasher, que me parece que es para darle a varios enemigos a la vez, con media de fuerza. O sea que no me gustaría perder a ninguno de esos dos, pero las demás, salvo Ares, Black Frost, Ose y Ares, y me parece que Parvati para curar. Estuve preparando personas el otro día, lo hice en live stream pero no lo subí. Esta tenía cosas para curar, ¿verdad? Y reflejar barrera y todo esto. Esta la tenía un poco para curar, pero siempre podría fusionar otra. Esas cuatro no me gustaría perder. Las demás se pueden ir a la mierda y se tienen que ir a la mierda. Porque no me queda un hueco para personas. Y el hueco para personas es importante. Así que eso. ¿Qué puedo crear de más o menos nivel decente sin sacrificar personas por sacrificar? Y tengo nivel 42 porque ¿por qué no? Wow, a ver, un poquito más rápido, que aquí hay personas a cholón. ¿Tú qué eres? Black Frost y Hypixie, si empezamos mal. No sacrificar a Black Frost, por supuesto. Ares tampoco lo quiero sacrificar. Parvati, me cago en todo, estás acertando todas. Ose tampoco. Ose y Ares, magnífico. Creo que a esta persona no lo voy a poder sacrificar. Míralo, todos quieren a Black Frost, de eso nada. No quiero sacrificar a Ares, no quiero sacrificar a Parvati... No, perdón. A Ose. A ser posible. Si no, me tendré que ver poner ahí manualmente a ver qué fusiones puedo hacer para perder menos tiempo, casi. Pero todo el mundo quiere fusionarse con... Vale, tú puedes fusionarte. ¡Un monete! ¡Fantástico! Tú me das igual. Hypixie sí mola, honestamente, pero tengo mejores. Sí, os podéis ir todos a la mierda. Mighty Swing. Esto es daño medio físico solamente, no es mucho. Persona física, no veo por qué no. ¿Queremos Mahama? Por supuesto que no. Carga de hielo siempre puede ayudar para alguna futura herencia. Y Sukukaja y Rakukaja no te creas que tampoco. Es que estoy heredando mierdas nada más. Pues Suku y Raku. Y Mahama se lo pueden meter por el culo.
Y como si no le damos nada más, pero bueno, venga, Mahama, para saber qué técnica tengo que quitar si me hace falta. Así que fusión. Debería dejar las animaciones de las fusiones, pero ahora tengo una especie de mono. ¡Soy Hanuman! Supongo que te molestaré por el momento. Como tienes la relación de fuerza, no sé qué nivel, sube de nivel. Y eso es bueno. Iba a aprender una técnica de fuerza también, así que para hacer personas físicas no está mal. Y evadir viento eventualmente, vale. Si el caso es que estoy nada más que librando un poco inventario y consiguiendo rellenar un poco más el compendio. Pero en realidad, hacer unas u otras a estas alturas con Black Frost me da un poco igual. No os voy a mentir. ¿Tú qué eres? Y eres un bicho de hojas. Tengo que sacrificar a mi mono recién conseguido, pero bueno. El caso es que estoy rellenando huecos, así que me da igual sacrificar al mono ahora mismo. Sacrifiquemos monos. ¿Quieres lo de hielo, Sukukaja, Rakukaja y qué más tenemos por aquí? Reflejar barrera también me vendría bien. Un momento, ¿a quién estoy sacrificando? ¿Estoy sacrificando a Parvati? No. Ah, alguien más tiene lo de la barrera. Bien. Vale, perdona, estaba golismeando. Sukukaja, Rakukaja, hielo y Tetracram. Aunque no tenga técnicas de hielo, pero da igual. El caso es poder conseguir cosas nuevas para personas en fusiones futuras. Porque estas personas lo más seguro es que no las acabe usando, pero heredar las cositas raras siempre es útil. Y lo estoy haciendo así totalmente al azar, y esto me lo podía haber ahorrado, pero que le den. Y ahora tienes Zionga, bien por ti. Pero no te voy a usar, también es verdad. Y resistir fuego. Silenciar a los enemigos me da un poco igual. Tengo Sukukaja y Auto-Sukukaja, no me he fijado, es un poco reiterativo, pero ya. No la voy a usar, ¿qué más da? ¿Qué más podemos fusionar que no me sacrifique persona guays? Nada más que la broza que me he ido encontrando. No quiero sacrificar a Ares, si pudiera no sacrificaría a Parvati. Pero creo que no me queda más remedio. Aquí hay cosas buenas para heredar. Creo que merece la pena esta fusión. Tiene Mediarama, que es para curar ya bastante. Y le tendría que poner sin duda Tetracram. Tengo Marakukaja en lugar de Rakukaja, Sukukaja. Y hielo. Auto-Sukukaja honestamente no me lo voy a poner para mis personas mías propias. Prefiero Sukukaja porque a lo mejor se lo quiero dar a algún aliado y no a mí. Lo bueno sería Masukukaja, como se quiera llamar, la múltiple. Pero de las que hay aquí, voy a poner hielo por si acaso. Pero Auto-Sukukaja, prefiero Sukukaja por si le doy a bufos a alguien que no dármelo a mí mismo y ya está. Si esto va a ser gente para el compendio. Y Tetracram se lo he dado, ¿verdad? Dime que se lo he dado. Da igual, siempre tengo la otra, pero sí, se lo he dado. Tetracram es importante. Poder dar escudos físicos. Me gustaría una persona para poder dar escudos físicos para los jefes y eso. Que siempre tocan los huevos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos fusionar? Ya empiezan a quedar menos opciones. Creo que tú. Rakasa me mola, pero claro, con este nivel ya no. Rakasa me hubiera sido útil de persona cuerpo a cuerpo cuando tenía menos nivel. Ahora ya está de relleno. Pero puedo hacer una tortuga dragón. Con Mabufula y Marakukaja. Que es defensa para todos. Sacrificando a la persona recién creada, pero el caso es librarme de huecos. Además, esto tiene resistencia a casco porro, magia ya menos. Pero para persona de bufos no está mal. Aquí tengo cosas físicas que me da el otro, pero bueno, no pasa nada. Mediarama no me sobra. Sukukaja tampoco, Tetracram sin duda. Counter para mí mismo no me hace falta, además puede que lo aprenda. Y sin duda aumentar la fuerza sería bueno.
El resto no son tan tan útiles. De todas formas, ya digo, estos van a la caja. Y si quiero hacer personas más de apoyo, tengo a la otra, a la diablilla esta que he creado antes, que está siendo parte de esta fusión. Así que por ahora, para llevar conmigo mismo, poderle poner escudos a la gente y aumentar la fuerza, sobre todo. Porque tengo dos compañeros físicos en el equipo. O sea que eso. He creado... No he leído lo que me ha dicho. Estoy pasando de las personas muchísimo. Es como si no me importara lo que me tuvieran que decir. Da igual, seguro que era algo útil. Pero ahora tengo una tortuga dragón. Y creo que ya tenemos menos opciones por aquí. ¿Quién tengo? Vamos a ver, porque me parece que ya todas las que tengo son las que tengo. Black Frost, Oseares y Genbu. Con estas cuatro voy a apañado. Y tengo para rellenar 12 huecos, o sea que eso es bueno. Al fin y al cabo, voy a usar a Ares para poder hacer una fusión eventualmente. Para poder continuar con el enlace social de Margaret, que la tengo abandonada. Lo más cachondo es que tengo preparadas las dos siguientes fusiones, pero no la inmediatamente de después. Pequeño desliz. Pero ea, subo un poco a Ares, me aprende Rampaje. Lo puedo fusionar con otro que honestamente no me acuerdo quién pijo era. Y ya están las fusiones preparadas, pero vamos. Teniendo a Black Frost, lo demás a quién le importa. Y por cierto, tengo 118.000 de pasta y el zorro ahora me cobra bastante menos, lo cual es bueno. Aún me cobra, de hecho me va a cobrar siempre, pero me cobra bastante poquito. Pero el problema de llevar a Black Frost equipado es que como tengo de todos los elementos, gasto nada más que SP yo. Y claro, cuando me he tenido que venir a recuperar SP, nada más que me he recuperado yo. El caso es que me voy a poner a Ares para subirlo de nivel, porque necesito subirlo de nivel. Pero por lo demás, las mazmorras están completadas. Como iba diciendo, voy a ponerme a Black Frost porque se me olvida hacer una cosa. Volver a la mazmorra de Rise. Que tengo... Estoy en el último piso para matar al semijefe. Que se me olvidaba ya como detalle. Que hay que volverlo a matar. Pero vamos, que tengo a Black Frost. Es que no va a ser justo en ninguno de los momentos. Va a ser muy cheto. ¿No tienes una carta de rampaje? Me parece que no. Ah, por cierto, como trajes estamos todos en bañador. Y Kanji tiene el traje de macarra, que por algún motivo es violeta. Y dejar de dar vueltas alrededor mío, que despista ya. Vamos a por el semijefe. Este sentimiento, esta sensación... Siento una sombra detrás de esta puerta, ¿estás preparado? Que si estoy preparado, pero que tengo a Black Frost, ¿no te has dado cuenta ya? Y aparte es un bebé de estos con flor en la cabeza. No me falles, senpai, muéstrame tus habilidades, que si te las voy a... Las mías no, las de Black Frost. Pero es que está cheto hasta decir basta. Y se ha subido el ataque y a nadie le importó. ¿Qué tenemos? Porque... Tenemos... A ver. Ya jugué... Ya vi este jefe para comprobar que me lo podía pasar. Aunque claro que me lo puedo pasar porque tengo a Black Frost, está cheto. Y le afecta el hielo. Lo cual es mayormente súper injusto. Pero va a ser paliza. Luego eso cambiamos los trajes. Por ahora vamos en bañador y en traje de macarra. Porque Black Frost hace esto. Carga mental y luego le hago mabufula. Y hubiera sido mejor que le afectara el fuego porque tengo técnica de nivel 3 de fuego. Que es Agidine. Maragidine en este caso. Pero con la técnica de nivel 2. ¿Por qué no he hecho carga mental? Se me olvidan las cosas. Que le quito mucho más. ¡Ah! Y esto es nuevo. Rise me apoya en los combates y sale la nube rosita y con forma de corazón, pero no se ha llegado a ver. Y quitamos ligeramente más al máximo, o sea que eso. A ver, como el fuego le afecta normal me parece, tengo alguna otra cosa interesante para hacer por aquí. Podría curar con esta si se diera el caso. Vamos a probar un agilao así estupendo. Le quita 108, es decente. Y el rayo creo que le afectaba normal. Tenemos por aquí aumentar la defensa. Tengo ataque medio. Tengo poderle pegar 3 veces. El crítico me hace que merezca la pena pegarle 3 veces en lugar de una. Aunque sean ataques flojos en lugar de medios. El chiquillo está indignado. Lo cual quería decir que me parece que me va a hacer algún ataque hacia, a por todos.
Creo que va a hacer algún ataque ligeramente fuerte, pero me da lo mismo. Voy a seguir atacando. Sí, está muerto. Si es que le afecta el hielo y tengo dos de hielo y Blafrost, que está cheto. Lo podría dejar tirar en el suelo, porque cuando dejas a la gente tirar en el suelo y la pegas otra vez, la estuneas. Pero no con los jefes. ¡Ah! Y esto del Golden también. Como... como tienen... como son amiguitas, tienen ataque doble después, porque si venga a quitar más gratis. El caso es que voy a hacer carga mental, que antes se me olvidó hacerlo. Y... bueno, seguiré atacando, si no me han quitado vida. Me la quitará ahora, pero bueno, ¿qué más da? Si es que no va a ser justo el combate este en ningún momento. Nos ha quitado vida. Pues ya ves qué problema. Ahora cura Yukiko en un moment y ya está. Pero esta pelea, ya digo, no va a ser justa en ningún momento. Estamos demasiado chetos. Lo malo es que en la siguiente mazmorra tengo que subir a la otra persona, pero vamos, por lo demás, ya he hecho carga mental, esto va a ser entretenido. ¿Cuánto le quitamos? ¡437! Porque sí. Si es que... es que no puede ser. No es ni medio normal. Ahora, un poco de curas. Solo tengo media. Bueno, venga, poco a poco nos curamos. Supongo que aguantaré un par de ataques en caso de que se centre en uno. Pero eso, que tarda dos turnos en atacar, pero se muere forever. Vaya, qué folla ha tenido el desgraciado. A ver, esto no estaba dentro de mis planes. Kenji, es que también ha sido mala folla que la ha criticado follero, pero bueno. Vamos a hacer como que no ha pasado nada, le revivo ahora. Sí, está todo calculado. Esto no pasó antes, esto no estaba preparado, pero... el crítico de folla me ha tocado un poco los huevos. Y creo que Chi ha reflejado el cuerpo a cuerpo porque tiene counters ahí a casco porro. Pero que tampoco pasa nada. A ver... esto es un problema, solo tengo tres mierdas de revivir. ¡Ja! Tendría que comprar ahora que tengo pasta. El problema es que no puedo salir de la mazmorra. Eso es lo único que puede tocarme un poco la huevada. ¡Auch! ¿Qué es dejar a Kanji? Que eres muy pesado. Copón, le voy a hacer diarama. Y el caso es que ahora mismo Blafrost ya está como quiero tenerlo, a excepción de mejorar las técnicas elementales. Porque Marahidin es la única que tengo en nivel 3, esta es de nivel 2, esta son de nivel 1. Que aún así, como está cheto porque tiene un montón de magia, quita un huevo, pero... la cosa es a ver si me salieran las cartas para podérselas poner. O si no, volver a hacer la fusión para que herede mejores cosas. Pero ya poco mejor va a poder heredar. ¿Qué estaba haciendo Maufula? Pues eso. Pero que me falta 450. Mejorarle las técnicas y ya está. Está hecho. Bien, ahora necesito que cure Yukiko de una vez. A mí no me salen los críticos. A mí no me los regalan. Mejor. No hagas crítico. Bien. Nah, está muerto ya. Va a aguantar una ronda más. Y así. Es que es un bebé. Es que va a ser paliza. No sé cómo ha matado a Kanji, pero ea. Cosas que pasan. Y hombre, después de completar el enlace social de Margaret, le quitaré autosubcaja por otra cosa. Aunque bueno, tener autosubcaja no te creas que es malo, porque me sube evasión. Y evasión es igual a bueno. Tener evasión al principio del combate se paga solo un poco. Quieras que no, así te aseguras de que no te matan al prota en una de estas así de folla. Vamos a hacer un media, asegurar. ¡Oh!
Oh no, se está revelando el chiquillo. Se ha subido el crítico. Me está importando. Y bueno, creo que no habíamos llegado a ver todavía en live stream la persona nueva de Chie. Ahora tiene sables láser dobles. Es Darth Maul. ¿Ves? Ahora me acaban de quitar la evasión. Dura bastante, además. Es Darth Maul, pero en persona. Con el sable doble rojo. Y eso siempre es bueno. Y este está muy, bastante muerto. Y ya está a tomar por culo. Y no llegó a ser justo en ninguno de los momentos. Y me dan 1000 yenes y 2000 de experiencia, que como si no me dan nada. Pero bueno, me sube el coraje, que siempre ayuda. Y la gente sube de niveles, o kanji solamente. Bien. El caso es que me quedan poquitos objetos para revivir, que es una cosa que no he tenido para nada en cuenta. Esto no es lo que quería hacer. Teddy, aunque no te estamos usando, toma un objeto para ti y a tomar por culo. Fantástico. Y ahora nos vamos. Si es que hemos venido nada más que a esto. Pero es que había que hacerlo. Gojo, es que tengo 1000000. Ojalá hubiera alguna forma de comprarme objetos para revivir, que me la pueden liar. Pero bueno, esperemos que no llegue, que no pase eso. Vamos a recuperarnos y vamos a hacer la nueva mazmorra ahora sí. Yukiko, media para todos, gracias. Y ya digo, el zorro ahora la diferencia es bastante importante, aunque apenas hemos gastado el protagonista medio SP y poquito más. 3.600 yenes te los pago de 1000 amores. O sea, merece la pena. Por nivel 8, no está mal. Y guardar todas las veces. Y ahora sí, vamos a la nueva mazmorra y habrá historia y me pegarán palizas, porque en lugar de usar a Black Frog, que puede con todo, tendré que utilizar a Ares para subirle 2 o 3 niveles, creo que son. Así que al principio va a ser un poco duro, pero por lo demás, a liarla.